We are attempting to build our eschatology on basic and broad biblical categories. Recuerden que estamos tratando de edificar una escatología fundamentada en categorías básicas y generales. And not on the details of scripture. Y no una escatología que esté construida sobre los detalles. And so far we've looked at the doctrine of the two ages. Hemos visto las cosas generales, primero la doctrina de los dos siglos. And the doctrine of the general judgment. La doctrina del juicio final. And we are in the process of looking at a third broad biblical category of thought. Y estamos en el proceso de considerar una tercera categoría general. The coming of the kingdom. Que es la venida del reino. In this hour we come to the coming of the kingdom in Christ's parables. Entonces, en esta lección nos corresponde considerar la venida del reino de Cristo en las parábolas. And here we will center our thought on Matthew 13. Y aquí nos concentraremos en Mateo 13. The first thing we discover when we come to Matthew 13, lo primero que descubrimos en Mateo 13, is that all the parables have a single theme. Es que todas las parábolas tienen un tema central. And that theme is the kingdom of God. El tema central siendo el reino de Dios. And more precisely, the coming of the kingdom. Y más precisamente, la venida de ese reino. Verse 11, verse 16, verse 17. En los versículos 11, 16 y 17. Verse 24, 31, 32. Verso 24, 31 y 32. 44, 45, and 52. 44, 45 y 52. All speak of the kingdom of God. Todos hablan esos versículos del reino de Dios. And each of the parables contains an explicit reference to the kingdom of God. Y cada una de las parábolas contiene una referencia explícita al reino de Dios. And when the disciples ask, "Why do you speak to them in parables?" Y cuando los discípulos le preguntan, ¿y por qué es que hablas en parábolas? He said, to you it has been granted to know the mysteries of the kingdom of heaven. Él dice, a ustedes se le ha dado el privilegio de conocer los misterios del reino. But to them it has not been granted. Pero no a ellos. And so we want to bring out the teaching of these parables by looking at two things. Y queremos resaltar las enseñanzas de estas parábolas viendo dos cosas. Their common emphasis. Su énfasis común. And then there's specific emphases. Y el énfasis particular de cada uno. First of all, their common emphasis. Así que en primer lugar, consideremos el énfasis común de las parábolas. All of these parables address the same question about the kingdom. Todas estas parábolas hablan de una misma pregunta. The question was raised by the historical situation in which Jesus and his disciples found themselves. Una pregunta que se surgía por el contexto histórico del tiempo de Jesucristo y los discípulos. The Jews in general conceived of the coming of the kingdom as a glorious deliverance from all their troubles. Los judíos en general consideraban la venida del reino como una liberación de todos sus problemas. Political and temporal expectations permeated the Jews' views of its coming. Principalmente era una liberación política y temporal, o sea, material. Compare John 6:15. Comparen a Juan 6:15. And Acts 5:35-39. Y Hechos 5:35-39. Even those Jews who had a less carnal expectation, aun los judíos que podrían tener una expectativa menos carnal, like John the Baptist, for instance, por ejemplo Juan el Bautista, viewed the coming of the kingdom, veían la venida del reino, as involving the judgment of the wicked with irresistible might, como algo que incluía el juicio de los malvados con un poder irresistible. Matthew 3, 2-12. Mateo 3, del 2 al 12. The kingdom met the baptism of the disciples with the Spirit and fire. El reino significaba el espíritu de los discípulos con espíritu y poder. The kingdom meant that God would thoroughly clean his threshing floor. Que Dios limpiaría todo el piso. It was in such a context y en un contexto
with such expectations con tal expectativas, that Jesus came preaching the nearness of the kingdom, que Cristo venía a predicar, vino a predicar sobre la cercanía del reino, and then the actual coming of the kingdom. Y luego de la venida del reino. In Matthew 4:17, he says that the kingdom is near. En Mateo 4:17 dice que el reino está cerca. And in Matthew 12:28 and 29, he says the kingdom of God has come upon you. Y en Mateo 12, 28 y 29 dice que el reino de los cielos ha llegado. John the Baptist embraced Jesus. Juan el Bautista aceptó a Jesús. As the one who would usher in the coming of the kingdom. Lo recibió como aquel que habría de traer el reino. John 1:29 contains his declaration. Juan 1:29 contiene su declaración. Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. But as Jesus continued to preach the nearness and the actual presence of the kingdom, pero mientras Jesús predicaba sobre la cercanía y la presencia del reino, and yet the judgment of the wicked was not coming, y mientras no se veía el juicio de los malvados, and there seemed to be no glorious consummation, y como que no aparecía la consumación gloriosa, even John the Baptist began to have doubts. Aún Juan el Bautista empezó a dudar. How could the kingdom have come already in Jesus while John was rotting in Herod's prison? ¿Cómo podía haber venido el reino? ¿Cómo podía haber venido el reino de Jesús y al mismo tiempo Juan estarse pudriendo en la cárcel de Herodes? So the problem became acute when John was arrested and imprisoned. O sea que el problema se agravó cuando Juan el Bautista fue arrestado por Herodes. And so we read in Matthew 11:2-6. Así que leemos en Mateo 11, versículos 2 al 6. These words, Luis, would you read them for us? Mateo 11, versículos 2 al 6. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. And so we see that John began to entertain questions. Así que podemos notar que Juan el Bautista empezó a tener preguntas. John was weak and his faith was weak. Juan el Bautista era débil, su fe era débil. Because his being in prison was not where he expected to be. Porque él no esperaba estar preso. When the kingdom came. En la venida del reino. But how could Jesus say that the one who was least in the kingdom was greater than John? ¿Y cómo podía Jesús decir que aquel que era el más pequeño en el reino era mayor que Juan el Bautista? Look at verse 11. Veamos el verso 11. Read it, please. Verse 11. 11, what, 10, 11? Or what? 11, 11. 11, 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. In what way was John less than the least in the kingdom? ¿En qué sentido podemos decir que Juan era menor que el menor del reino? Surely Jesus cannot mean that he is less holy. Ciertamente Jesús no podía decir que era menos santo. What does Jesus mean? ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Well, I think Jesus is referring to John the Baptist. Creo que Jesús se está refiriendo a Juan el Bautista. In his distinctive capacity as a prophet. En su capacidad particular como profeta. That is the capacity in which John is being considered in this context. Así que esta consideración en este contexto es la siguiente, como profeta. John the Baptist is in verses 12 to 14 shown as the last and greatest of the prophets. En los versículos 12 y 13 se habla de Juan el Bautista como el más grande
de los profetas. In fact, he is Elijah who was to come. O sea, el Elías que había de venir. Now, prophets were distinguished for their knowledge of the mysteries of the kingdom. Lo que distinguía a los profetas era su conocimiento de los misterios del reino. And John was the last and greatest of the prophets in this respect. Y Juan era el último y más grande de los profetas en lo que a eso se refiere. And yet it is in this respect that Jesus ranks John as least in the kingdom. Y en este asunto es que Jesucristo pone a Juan como el menor de los del reino. It is therefore at the point of insight with regard to the mysteries. Así es entonces en relación a su conocimiento, a su capacidad de entender los misterios. That the one who is least in the kingdom is greater than John. Que podemos decir, o que se puede decir. Now we may still be confused by this. Que se puede decir que el menor en el reino de los cielos era mayor que Juan el Bautista. But we must remember an important scriptural phenomenon. Pero tenemos que recordar un fenómeno escritural importante. And it is a phenomenon that may surprise us. Y puede ser un fenómeno que nos sorprenda. Old Testament prophets had a flattened perspective about the future. Los profetas del Antiguo Testamento tenían una perspectiva plana del futuro. It was as if their sight had no depth perception. Como si su visión no tuviese profundidad. Sometimes in the writings of the Old Testament, algunas veces en los escritos del Antiguo Testamento, events that were widely separated in future time, eventos que estaban muy en el futuro, can be found predicted and mixed together in their writings. Pueden encontrarse eventos que estaban separados por mucho tiempo se pueden encontrar mezclados en sus escritos. One example of this is found in the prophecy of Micah. Uno de estos ejemplos se ve en la profecía de Miqueas. Micah speaks of the exile of Israel and their deliverance from Babylon. Miqueas habla de la liberación de Israel del exilio en Babilonia. Micah 4:9 and following. Miqueas 4 del 9 en adelante. But this seems to be intimately connected to predictions of the birth and glory of the Messiah. Pero parece estar íntimamente conectado con predicciones sobre el nacimiento del Mesías. Micah 5:2 and following. Miqueas 2 del 2 en adelante. Now it's for this reason that the New Testament teaches that prophets themselves did not at times understand what they were prophesying. Por eso es que el Nuevo Testamento enseña que los profetas mismos a veces no entendían lo que estaban profetizando. Consider 1 Peter 1:10-12. Por ejemplo, Primera de Pedro 1 del 10 al 12. Would you read that, please? Dice Primera de Pedro 1 del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora o son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Usually we understand what we are saying because we're speaking our own word. Muchas veces nosotros entendemos nuestras propias palabras porque estamos hablando de nosotros mismos. But prophets were not speaking their own word. Pero los profetas no hablaban sus propias palabras, but the word of God, sino la palabra de Dios. So they had to search and inquire. Así que ellos tenían que indagar concerning the things they themselves were speaking about. Para tratar de entender las palabras que ellos mismos estaban diciendo. So there were limitations to prophetic insight. Así que ellos tenían limitaciones en cuanto a la capacidad o profundidad profética. What they prophesied was true.
Lo que ellos profetizaban era absolutamente verdad. What they prophesied was infallible. Y era absolutamente infalible. But what they prophesied was limited. Pero limitado. And did not contain everything. Y no contenía todo. And they had a flat perspective. Tenía una perspectiva plana. Without depth perception of the future. Sin una percepción profunda del futuro. And the evidence of the New Testament is clear. Y la evidencia en el Nuevo Testamento es clara. Even a godly and believing man like the great prophet John the Baptist. Aún un hombre piadoso como el gran hombre de Dios Juan el Bautista. Had serious struggles of faith. Tuvo luchas con su fe. Matthew 11, 2-6 is clear. Mateo 11, del 2 al 6 es muy claro. And what did he struggle with? ¿Y cuál era su lucha? The seeming inconsistency of Jesus' preaching of the kingdom. La aparente inconsistencia de la predicación de Jesús sobre el reino. With what the Old Testament itself had led the Jews to expect. Con lo que los judíos esperaban basado en las enseñanzas del Antiguo Testamento. Daniel 2:44. Daniel 2:44. For instance. Por ejemplo. Read that, please. Daniel 2:44. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. The kingdom of God would crush and put an end to all the kingdoms. El reino de Dios habría de destruir a todos los otros reinos. And John believed this prophecy. Y Juan creía esa profecía. And yet he was in prison. Pero él se encontraba en la cárcel. Held in the hands of the kingdoms of man. En prisión por un gobernante por un reino humano. Now this is the background for the parables of the kingdom in Matthew 13. Eso todo lo he dicho como trasfondo donde se dicen las parábolas del reino en Mateo 3. If John could have these doubts, si Juan experimentaba estas dudas, then certainly Jesus' disciples could have such doubts. Ciertamente los discípulos de Cristo también podían experimentar estas dudas. And Jesus gives these parables to reassure his disciples. Y Jesucristo presenta estas parábolas para darle seguridad a sus discípulos. That there was a good answer to their questions. Que sus preguntas y sus dudas tenían buena respuesta. And the question basically was this. La pregunta general fue la siguiente. How could the glorious kingdom of God prophesied in the Old Testament? ¿Cómo es que el glorioso reino de Dios profetizado en el Antiguo Testamento be present in this carpenter and his Galilean followers? Puede estar presente en este carpintero y sus seguidores galileos. In other words, the question addressed in these parables, en otra palabra, la pregunta respondida con estas parábolas, was how the kingdom could be present in Jesus. ¿Cómo es que el reino puede estar presente en Jesús? The common emphasis of these parables is a response to this question. El énfasis común en estas parábolas es una respuesta a esa duda o pregunta. And this response forms the theme of these parables. Es el tema central de estas parábolas. And Jesus' answer is basically this. Y la respuesta de Jesucristo es básicamente la siguiente. The kingdom has come in a form unexpected by the Jews. El reino ha venido en una forma inesperada por los judíos. But this present form anticipates and is consistent with its glorious consummation in the future. Pero esta forma presente anticipa y es consistente con su consumación gloriosa. To put this in simpler words, para ponerlo en un lenguaje más sencillo, the theme of these parables is that the coming of the kingdom has two phases. El tema de estas parábolas es que la venida del reino tiene dos etapas. And it is in this two-phase coming of the kingdom, y que en esta venida de dos etapas del reino, that we have the mystery of the kingdom. Es que se encuentra el misterio del reino. The glorious kingdom predicted in the Old Testament, el reino glorioso predicho en el Antiguo Testamento, unfolds in two stages. Se desarrolla en dos etapas. It comes in a form unexpected by the Jews.
primero una forma inesperada por los judíos, even surprising to John the Baptist, tan sorprendente que aún a Juan el Bautista, before it comes in its final glorious form, lo sorprendió antes de su forma gloriosa. This is the common emphasis of all the parables. Este es el tema central de las parábolas de este capítulo. This is the mystery that they must understand. Es el misterio que deben entender. And you see the illustration of the flattened prophetic perspective. Ven la ilustración ahí de la perspectiva plana de los profetas. The most ignorant true Christian, el más ignorante de los verdaderos cristianos, knows that Jesus came once and is coming again. Sabe que Cristo vino y vuelve. This was an advance on the prophets with their flattened perspective of the future. Eso es más que lo que cualquier profeta llegó a saber de Cristo. This is why the least in the kingdom is greater than John the Baptist. Y en ese sentido, el menor en el reino de los cielos es mayor que aún Juan el Bautista. But now we must come to the specific emphases of each of these parables. Pero ahora tenemos que analizar el énfasis particular de cada una de estas parábolas. And first let us consider the parable of the four soils. Vamos a considerar primero la parábola de los cuatro suelos. This is found in Matthew 13, 3 to 9. En Mateo 13, del 3 al 9. And then 19 to 23. Y luego verso 19 al 23. What is the thrust of this parable? ¿Cuál es el énfasis de esta parábola? It is that the kingdom of heaven is present in the sowing of the word of God. Es que el reino de los cielos está presente en la siembra de la palabra de Dios. Jesus preaching is called the word of the kingdom, verse 19. En el verso 19 se nos dice que la predicación de Jesucristo es llamada la palabra del reino. Now the fact that the kingdom is present in the world as the sowing of the gospel seed, el hecho de que el reino esté presente en el mundo como la siembra de la semilla de del evangelio, is expanded in two directions in this parable. Toma dos direcciones explicativas en esta parábola. And this becomes clear from the four soils. Y esto se aclara cuando evaluamos los cuatro terrenos. If the kingdom is like seed, Si el reino es como semilla, then any farmer knows that not the best seed is always fruitful. Cualquier agricultor sabe que la mejor semilla es la que produce más. And so there is fruitlessness in the first three kinds of soil. Pero hay esterilidad en los primeros tres terrenos. But if the kingdom comes as seed, pero si la semilla, el reino viene como semilla, such fruitlessness is understandable. Tal esterilidad es entendible. We can explain it. Lo podemos explicar. Even the best seed, the Jews well knew, does not always sprout and grow. Aún la mejor semilla, la conocida por los judíos, no siempre germina y produce fruto. This depends on the ground it's sown in. Depende del terreno donde se siembra. But we learn second from the parable of the four soils. Pero conocemos en segundo lugar de la parábola de los cuatro suelos that the true character of the gospel seed, que el carácter verdadero de la semilla del evangelio, and the presence of the kingdom is attested, y la presencia del reino es atestiguada, by the amazing fruitfulness of the word of the kingdom in those who receive it, por el sorprendente fruto o la sorprendente fructificación de la semilla en aquellos que sí la reciben. And those who receive it, it bears fruits 30, 60, and 100 fold. Los que reciben la semilla producen fruto 30, 60 y 100 por uno. Now the parable of the tares comes next. Luego viene la parábola de la cizaña. And it is found only in Matthew 13, 24 to 30. Y solo se encuentra esa parábola en Mateo 13, 24 al 30. And 36 to 43. Y 36 al 43. This parable expands on a truth implied by the parable of the four soils. Esta parábola se basa en una verdad ya implicada en la parábola anterior. If the kingdom is present as the sowing of seed, si el reino está presente como es la siembra de la semilla, if this is the way the kingdom has come, si el reino ha venido de esa manera, then clearly the kingdom must come in two stages. Claramente, entonces, el reino tiene que venir en dos etapas. If it is now here as seed time,
Si el reino ha venido como semilla, if it is now here as sowing, si el tiempo de la venida de Cristo era la siembra, then it must surely come in the future as harvest. Entonces, obviamente, debe haber un futuro de cosecha. And I think this was an extraordinary thought for the Jewish mind. Y yo creo que era un pensamiento extraordinario para la mente judía. This meant that before the harvest, esto significaba que antes de la cosecha, but after the coming of the kingdom, pero después de la venida del reino, good and evil men would still coexist in the world. Todavía existirían hombres buenos y malos. The Jews assumed that the coming of the kingdom meant the immediate destruction of the wicked. Los judíos asumían que la venida del reino significaba la inmediata eliminación de los malos. But this was a mystery for them. Por lo tanto, era un misterio para ellos. But if the Messiah comes first as sower and then as harvester, pero si el Mesías viene primero como sembrador y luego como el cosechador, then it is not his will that the wicked be immediately destroyed. Entonces no es su voluntad la destrucción inmediata de los malos. That must wait for harvest. Eso debe esperar a la cosecha. But you see the present form of the kingdom, pero noten que la forma presente del reino is consistent with the final form, es consistente con la forma final, and leads directly to it. Y nos lleva directamente a la forma final. If the kingdom is harvest, si el reino es cosechado, it must first be sowing. Primero debe ser sembrado. It cannot be harvest without first being sowing. No puede haber cosecha sin siembra. The parable of the dragnet is a sister parable to the parable of the tares. La parábola de la red es una parábola hermana de la parábola de la cizaña. And is found only in Matthew 13:47-50. Y también solo se encuentra en Mateo 13:47-50. And its point is about the same as the parable of the tares. El punto o el tema de esa parábola es básicamente el mismo que el de la parábola de la cizaña. Not only in agriculture, but also in fishing, there must be two distinct phases of activity. No solamente en la agricultura, pero también en la pesca, hay dos etapas. The Jews thought of the kingdom as the sorting out of the good and bad fish at the end of the world. Los judíos consideraban el reino como el tiempo donde se separan los buenos peces de los malos peces. At the end of the fishing trip. Al final del viaje de pesca. But Jesus' point is this. Pero el punto de Cristo es, before you sort out the good and bad fish at the end of the fishing trip, antes de separar los buenos pescados de los malos pescados al final del viaje de pesca, you must first go fishing. Primero hay que salir a pescar. You must first cast your net into the sea. Primero hay que echar la red al mar. And so, like the parable of the tares, así que similar a la parábola de la cizaña, Jesus teaches the surprising truth. Jesucristo enseña la verdad sorprendente, that until the time of sorting out, que hasta que llegue el tiempo de la separación, good and bad will coexist together in the net. El bien y el mal coexistirían dentro de la red. The parables of the treasure and the pearl, la parábola del tesoro y la perla, are found together here, se encuentran aquí juntos, and only in Matthew 13:44-46. Y también solo en Mateo 13, del 44 al 46. Now there are two related emphases in these twin parables. En estas parábolas gemelas hay un énfasis relacionado. First, Jesus intimates that the kingdom is present in a hidden and unexpected form. Primero es que Cristo o Jesucristo nos enseña que el reino está presente en una forma misteriosa y secreta. Verse 44 calls it a treasure hidden in a field. El verso 44 le llama un tesoro escondido en un campo. Verse 45 describes it as finding one pearl. Verso 45 lo describe como el que encuentra una perla preciosa. So the kingdom is present in a hidden and unexpected form. Así que el reino está presente en una manera oculta e inesperada. But there is a second emphasis here. Pero hay un segundo énfasis. That was so important for the Jews to hear. De suma importancia para que los judíos lo escucharan. Jesus declares that in order to possess this kingdom, Jesús declara que para poseer este reino, there will be the need of total sacrifice. Hay una necesidad de un sacrificio total. To a Jew with ideas of a glorious earthly kingdom, para el judío la idea de un reino glorioso, possessing the kingdom meant glory, riches, fame, and honor.
Poseer el reino para un judío era riqueza, fama, honra y gloria. Jesus says no to those ideas. Y Jesucristo le dice no a esas ideas. In the present age, possessing the kingdom, en la edad presente, el poseer el reino, means rather total sacrifice. Significa más bien un sacrificio total. You must sell all that you have. Hay que vender todo lo que se tiene. To possess the kingdom. Para poder poseer el reino. And then we have the parables of the mustard seed and leaven. Luego tenemos la parábola de la semilla de la mostaza y la levadura. Found in verses 31 to 33. Versículos 31 al 33. The main emphasis of these parables is again that the kingdom comes in two phases. El énfasis principal es el mismo, que el reino viene en dos etapas. Jesus is affirming that the present insignificance of himself and his followers. Jesús está confirmando que la presente insignificancia de su presencia y de sus discípulos is no reason to doubt that they represent a future glorious kingdom. No es una razón para dudar la gloria de su reino futuro. Jesus' answer to the problem of their present apparent insignificance is the mustard seed. La respuesta de Jesucristo a la aparente insignificancia de su reino es la parábola de la semilla de la mostaza. In nature, there was nothing smaller or more insignificant than the mustard seed. En la naturaleza no existía nada más insignificante que una semilla de mostaza. Look at all the little clay pots on the shed in the Jews' garden. Uno podía notar todos las macetas, los tarros en los jardines de los judíos. And the smallest seed in all those clay pots was the mustard seed. Y la semilla más pequeña entre esos tarros era la de mostaza. One could look at that mustard seed and say, what importance is it? Y uno podría ver la semilla de mostaza y decir, ¿qué importancia tiene esa semilla? And yet the Jews knew that it grew to be the greatest of all the garden plants. Mientras que los judíos sabían que llegaba a crecer y ser la mayor de las hortalizas. And Jesus says, as in nature, so in my kingdom. Y Jesucristo decía, así como en la naturaleza, también es en mi reino. First the insignificant seed, and then the great plan. Primero la semilla insignificante, y luego el gran plan. First the absurdly small bit of leaven. Primero un pequeñito e insignificante, una pequeñita e insignificante cantidad de levadura. Placed in over a bushel of meal. Colocada en un canasto de harina. And then the whole of the bushel leaven. Y luego todo el canasto queda afectado por la levadura. Present insignificance is not inconsistent with future greatness. La enseñanza era que la insignificancia presente no era contraria ni inconsistente a la gloria futura. Now in previous lectures I pointed out that the coming of the kingdom. En lecciones anteriores mencionaba que la venida del reino is both past and future for the Christian today. Para el cristiano es pasado y futuro. I did not, however, comment upon how these two stages in the coming of the kingdom were different. Pero no distinguí cómo la venida de estas etapas diferían. But if we take the emphases of these parables of the kingdom together, pero si unimos el énfasis de todas estas parábolas en uno, they provide an expanded understanding of the two-stage coming of the kingdom. Nos proveen un entendimiento más amplio de las dos etapas de la venida del reino. We see that with regard to the prospects of the kingdom during this age, vemos que en relación a los prospectos del reino en este siglo, both pessimism and unqualified optimism must be rejected. Debemos rechazar tanto el pesimismo como el optimismo sin límite. But a realistic optimism is warranted by these parables. Pero estas parábolas lo que hacen es promover un optimismo real. Growth and progress will occur. Ocurrirá crecimiento y progreso. As we see from the mustard seed growing and the leaven leavening. Así como la semilla de la mostaza crece y la levadura leuda toda la masa. But there will not be such growth or progress as will erase the problems that we confront. Pero no habrá tal crecimiento. Or that the early followers of Jesus confronted. De tal manera que
elimine todos los problemas que los primeros seguidores de Jesús tenían. In the case of many, the word will continue fruitless. En el caso de muchos, la palabra no va a producir fruto. Good and evil will continue to coexist in the world. El mal y el bien continuarán existiendo en el mundo. Jesus says that both will grow together until harvest. Jesucristo dice que ambos han de crecer juntos hasta la cosecha. Sacrifice will always be necessary if we would possess the kingdom. El sacrificio sería siempre necesario para poseer el reino. Yet in many the word will cause extraordinary results. Pero en muchos la palabra causaría resultados extraordinarios. Fruitful effects. Efectos fructíferos. And overall growth of the kingdom will continue. Y un continuo crecimiento del reino. But the parables also teach clearly. Pero las parábolas también enseñan claramente. But that the Christian must look to the future phase of the kingdom. Que el cristiano debe poner su vista en la etapa futura del reino. For the fulfillment of his hopes. Para el cumplimiento de sus esperanzas. And final deliverance from his trials. Y liberación de sus tribulaciones. It is the consummate kingdom that brings the separation of the righteous and the wicked. Es el reino consumado que nos trae la separación del malo y del bueno. The punishment of the wicked. El castigo del malo. The glory of the righteous. La gloria del recto. And the bringing of the nations of the world under the dominion of the kingdom of God. Y el poner a las naciones del mundo bajo el dominio del reino de Dios. And you see the diagram in which I've tried to assist you to see the meaning of these parables together and separately. Y ahí entonces pueden ver el diagrama donde he tratado de ayudarlos a ver en una sola unidad el significado de las parábolas. And again we have time for questions, and you may ask questions about this or any of the preceding lectures today. Y una vez más, tenemos un breve tiempo para preguntas. Si tienen alguna pregunta sobre este tema o cualquier otro tema que ya hemos cubierto, este es el momento adecuado para ello. ¿Alguna pregunta? Con relación al tema tratado anteriormente, y específicamente lo que tiene que ver con los niños y su salvación, ¿podría una persona que no haya alcanzado el uso de su razón poder en este caso confesar a Cristo? Esa es una pregunta. Si me permite, puedo hacer un par más. La segunda es, partiendo del punto de vista bíblico, ¿se señala algún lugar donde se establece que los niños deben de ser bautizados? Y finalmente, ¿estamos nosotros creados, nuestra contextura, nuestra naturaleza propiamente dicha, está creada para vivir en la dimensión del cielo, específicamente donde habita el Todopoderoso? Okay, I've got three questions here. I may have to have you repeat your second and third questions. Your first question had to do with does the Bible teach that children without, who have not, or let's say babies who cannot understand, or people without mental intellect, are they able to be saved? That was your first question. La pregunta, tal vez la otra tenga que repetirla, pero la pregunta fue que si un bebé que no puede entender o una persona que no tenga capacidad de intelecto mental puede de alguna manera ser salvo, ¿verdad? Si la Biblia enseña eso. Sí. Esa fue la pregunta, ¿verdad? Ajá, exacto. I think it's possible, and as does the 1689 confession,
Creo que es posible, y la confesión de fe de 1689, that those who are unable to be called outwardly by the word, dice que aquellos que no tienen la capacidad de ser llamados externamente por la palabra, may be saved in some unusual way about which God has not told us. Pueden ser salvados en una manera inusual que Dios no nos ha revelado. Clearly, the calls and the warnings of the gospel are given to those who can understand them. Obviamente que las advertencias del evangelio son para aquellos que entienden. So I don't think we need to conclude that all children without mental capacity or mentally retarded people go to hell. Así que no es obligatorio concluir que todos los niños que no tienen la capacidad de entender o personas de retardadas mentales que no tienen la capacidad tampoco de entender automáticamente van a ir al infierno. I simply don't know where the Bible addresses that subject. Simplemente no sé dónde la Biblia habla sobre ese tema. Most of the texts that people quote with regard to it, I think, are misapplied. Y creo que la mayoría de los pasajes que la gente trata de aplicar a esa situación son una mala interpretación. But what was your second question? La segunda pregunta, ¿cuál fue? Partiendo del punto de vista bíblico, se señala algún lugar donde los niños deben de ser bautizados? Is there any place in the Bible where one could argue that children must be baptized? Must be baptized to be saved? Que deben ser bautizados para ser salvos. No. Que deben ser bautizados. Children who are believers. Niños que son creyentes. Estamos partiendo de, discúlpeme, estamos partiendo de del hecho de que, como acaba él de responder, o partiendo de del sacramento del bautismo. Y quizás entendiendo que precisamente los niños han de ser salvos, quizá por eso la pregunta de que si es imprescindible o es necesario el bautismo, si hay alguna evidencia bíblica para esto. ¿Pero a cuáles niños? Todos los niños. Porque si los niños son inocentes, en este caso no se especifica si son hijos de creyentes o no lo son. Could be saved without actually externally being called. Should they be baptized? Is there any reason to baptize them? I don't know exactly what the question is. If I understand your question, if your question is, should children who are too young to hear the gospel, but whom God might save in an extraordinary way, should they be baptized? The answer to that question is no. Si la pregunta es, aquellos niños que son muy pequeños para entender podrían ser salvos y por lo tanto debieran ser bautizados, entonces la respuesta es no. I know of no text to support such a practice. No encuentro ningún pasaje que pueda apoyar tal práctica. What was your third question? ¿Y cuál fue la tercera pregunta? La última pregunta tiene que ver con, la mayoría de nosotros hablamos de que vamos a habitar el cielo. Y creo que también en la intervención del pastor, del exponente, se hizo referencia. ¿Estamos nosotros creados, nuestra contextura física, nuestra naturaleza, está creada para vivir en los cielos, allá en la presencia del Todopoderoso?
I think if I understand your question seems to be, can we by nature dwell in the presence of God? As fallen creatures and as creatures, as simply creatures, no, we cannot dwell in the presence of God. Como criaturas caídas y aún como criaturas como hemos sido creados, no podemos habitar en la presencia de Dios. Not in the presence of God in his unveiled glory. No en la presencia de Dios en su gloria al descubierto. But through Christ, we do now dwell in heaven by faith. Pero en Cristo ya moramos en el cielo por fe. Because our representative is there. Porque nuestro representante ya está allá. And we will come to dwell in that place in our souls when we die. Y cuando muramos, nuestras almas irán a aquel lugar. But this takes place through the work of Christ and through his sheltering us under his work. Pero eso ocurre a través de la obra de Cristo y el escudo que es Cristo para nosotros. We are not in heaven literally now. Literalmente ahora mismo no estamos en el cielo. We are in heaven by faith. Sino en fe. And not by sight. Y no por vista. Where's the? ¿Dónde está el micrófono? Sí, la pregunta mía es, a algunas personas cuando se le argumenta que estamos en el milenio ahora, yo he oído el comentario que dicen, ¿cómo podemos estar en el milenio ahora si la Biblia dice que en el milenio la oveja estará con el león? Creo que algo así que dice. ¿Cuál es la mejor manera de responder a esa pregunta? The best way to just respond to that question for me is mañana. Mañana. Y Friday. Y el viernes. Sí, quería saber si el estado intermedio a que van los muertos, específicamente los salvos, es el mismo lugar donde están Isaías y Enoc, que no vieron muerte, Elías y Enoc. That's a good question. I think I understand why you ask it. Dispensationalism and some other Christians have taught that Old Testament saints did not go to heaven. Y es una buena pregunta, y creo tal vez por qué tú la preguntas, porque hay dispensacionalistas que enseñan que los santos del Antiguo Testamento no fueron al cielo. They were following the teaching of some Jewish rabbis. Estaban siguiendo las enseñanzas de algunos rabinos judíos. Before the time of Christ. Antes de la venida de Cristo. Who thought that Sheol contained two compartments. Que entendían que el Seol tenía dos compartimientos. One compartment for the wicked. Un compartimiento para los malos. And one compartment for the righteous. Y un compartimiento para los buenos. I think this teaching was false. Creo que esa enseñanza era falsa. It seems clear to me. Porque me parece claro. That, for instance, Elijah was taken up to heaven in a chariot of fire. Que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. There, the Old Testament teaches literally and verbally that Elijah went to heaven in his body. Ahí el Antiguo Testamento enseña literalmente que Elías fue al cielo en cuerpo. And I think it is clear that when Genesis 5 says that Enoch was not, for God took him. Y también que cuando Génesis 5 dice que Enoch anduvo con Dios y no murió, no vio la muerte. That this means that Enoch went to heaven as well. También significa que Enoch fue al cielo también. The reason that some people think that Old Testament saints could not go to heaven. Y la razón por la cual algunas personas piensan que los santos del Antiguo Testamento no podían ir al cielo. Is that Jesus had not yet died for people's sins. Era porque
porque Jesucristo no había muerto todavía por sus pecados. But I think this is a misunderstanding. Pero creo que es un malentendimiento. God knowing what Jesus would do, Dios sabiendo ya lo que Jesús habría de hacer, certainly applied his work in many ways in the Old Testament. Ciertamente que aplicó la obra de Cristo en muchas maneras en el Antiguo Testamento. And Romans 4 teaches that both Abraham and David had their sins forgiven and were justified. Y Romanos 4 claramente enseña que tanto Abraham como David fueron justificados, sus pecados fueron perdonados. So one of the main reasons for this strange teaching is wrong. Así que la base de esta extraña enseñanza es incorrecta. Now, maybe I should say something about why the rabbis divided Sheol into two compartments. Tal vez deba decir algo por qué los rabinos se le ocurrió dividir al Sheol en dos. They were grappling with a difficult problem in the Old Testament. Estaban tratando de sistematizar un problema que veían en el Antiguo Testamento. And this problem was that the Old Testament taught, on the one hand, that all men go to Sheol when they die. Y el problema es que, por un lado, el Antiguo Testamento enseña que todos los hombres van al Seol cuando mueren. And on the other hand, the Old Testament teaches that the wicked go to Sheol when they die. Y por otro lado, el Antiguo Testamento enseña que los malvados van al Seol cuando mueren. And so they had to find a solution to this problem. Entonces tenían que hallar una solución al problema. Do only the wicked go to Sheol? ¿Será que solo los malvados van al Seol? Or do all men go to Sheol? ¿O que todos van al Seol? And they thought the solution was to divide Sheol in two. Para ellos la solución fue dividir al Seol en dos. But this was a terrible misunderstanding. Pero era un malentendimiento más que otra cosa. Because like the word Hades, porque así como la palabra Hades, the Greek word, la palabra griega Hades, the Hebrew word Sheol, la palabra judía Seol, was sometimes used literally and sometimes figuratively. A veces se utiliza en lenguaje literal y a veces en lenguaje figurado. Literally, Sheol was the grave. Literalmente, Seol significa la tumba. And in the sense of the grave, of course, all men go to Sheol. En ese sentido literal, todos los hombres van a la tumba. But figuratively, pero figuradamente, Sheol pointed to the place we call hell. El Seol también señalaba al lugar que nosotros le llamamos infierno. And in that sense, only the wicked went to Sheol. Y en ese sentido, solo los malos iban al Seol. And so it's a failure to distinguish these two different meanings of Sheol. Así que fue una falta en distinguir estos dos significados del Seol. That is responsible for this error. Responsable del error. Sí. Sí, profe, concerniente al texto que Jesús murió y los que estaban encarcelados fueron liberados. Algunos conciben y dicen que toda la mayoría de los que estaban encarcelados ahí, un grupo de ellos a los que Jesús le predicó, están con él en el reino. ¿Es cierto o falso? I think I know what you're talking about. There's no passage that says exactly what you said, but Ephesians 4 says that he led captivity captive and gave gifts to men. Creo que sé a lo que tú te refieres. No hay ningún pasaje que diga exactamente eso, pero Efesios 4 habla de que él libertó a la cautividad. ¿A ese que tú te refieres, Efesios 4? He refers to that passage. I think when it says that he led captivity captive, it's a way of referring to his triumph and how by his death on the cross he saved many souls from their sin. I don't think it refers literally to his leading his people or their souls out of hell. We know from the Old Testament that Elijah was already in heaven. And the Psalms teach that glory awaited the psalmist as well.
Así que cuando dice el pasaje que llevó cautiva la cautividad, no creo que es correcto interpretarla como algunos que dicen que sacó del infierno a algunas personas y lo llevó al cielo, porque ya David estaba en el cielo, ya Elías estaba en el cielo, los santos del Antiguo Testamento estaban en el cielo. No sé si eso es la... Let me give you one other example. Otro ejemplo. Jesus told the thief on the cross, Jesús le dijo al ladrón en la cruz, "Today you will be with me in paradise." Hoy estarás conmigo en el paraíso. Not 3 days from now when I rise from the dead. No en 3 días cuando yo resucite. But today, hoy, he would be with Christ. Estaría con Cristo in paradise. En el paraíso. Clearly, Christ went to his Father when he died. Obviamente que Cristo fue a su padre cuando murió. And paradise in the New Testament is used as a synonym for the third heaven. Y paraíso en el Nuevo Testamento es un sinónimo del tercer cielo. 2 Corinthians 12, verses 1 through 4. Segunda los Corintios 12, versículos 1 al 4. So, while I do not think that this is a terrible error or falsehood, aunque no creo que es un error terrible, una falsedad inmensa, I do think it's a misunderstanding of Scripture. Creo que es un mal entendimiento de las Escrituras. Feliz. Uno más. Para no caer en el error de Juan el Bautista y los discípulos de Cristo, con relación a su expectativa del reino de Dios, ¿qué es lo que se supone que uno pide cuando uno ora en Mateo 6:10? Venga tu reino. Si se parece tanto a la próxima petición, que se haga la voluntad de Dios en el cielo como en la tierra. That's an excellent question. When we pray, "Thy kingdom come," I think we have to understand it in terms of the surrounding petitions. It's "Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven." Creo que cuando se pide "Venga tu reino" hay que entenderla por las peticiones cercanas, o sea, "Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo." And so we are praying that even right now God's will would be done increasingly here on earth. Así que cuando oramos, nosotros oramos que la voluntad de Dios sea más y más obedecida aquí en la tierra. But we are also praying for the final consummation. Pero también al mismo tiempo orando la consumación. When God's perfect preceptive will, cuando la perfecta voluntad preceptiva de Dios, would be done as perfectly on earth as it is done right now in heaven. Sea obedecida perfectamente en la tierra como se obedece perfectamente ahora mismo en el cielo. This is one of the passages that teach us, y ese pasaje mismo nos enseña, that we look forward to a world in which God's will is done perfectly. Que anticipamos un mundo donde la voluntad de Dios sea obedecida perfectamente. So it is both increasingly now and perfectly then. Así que es ambas cosas, en aumento ahora y perfectamente en aquel momento.